Cuando el minutero te sentencia a vivir en lo profundo, te vendrá con tu tesoro al lugar más rico del mundo. Secretos del ayer susurrando al viento en un desierto donde la sombra se enreda, ya no existe padecer. Se cuentan historias de amorío donde las almas eternas entre flores llorarán. La luna testigo de tristeza escucha gemir al aire y a la tumba suspirar. Cimiento que nunca tiempo derrumbará, caminos de mármol que hasta el olvido te llevará, donde el alma siempre caliente abrigo se encontrará. Suena la canción al son del viento sobre un pasado sombrío. Bolsillo en la puerta de joya y tesoro reluciente, que mi reino nunca se abre y tiene más llave que lo que quedó pendiente. El beso que en el viento se vendió, ese poema que el final no conoció, aquel te quiero que quedó sin voz, esa pintura que a pintarse no llegó. El lugar más rico del mundo, espectacular entrada. Sí, la verdad es que presentación muy bonita, muy bien cantada, donde pues nos explican lo que es ese lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Patio de butacas en pie, que también pues eso es un pellizco más para la comparsa. Uh-huh. Ver que ha respondido, que bueno, que ha gustado hacia el patio de butacas, ¿no? Presentación al tipo que tiene, el lugar más rico del mundo, espectacular. Sí. Poco más que decir. Sí, sí, poco más. Solamente escuchar este primer paso doble que seguro llegará al corazón de muchas personas. Las muñecas eran mis hijas a jugar de joven ya.
solo dejé para un futuro donde hubiera estabilidad. Aquel momento tenía otra prioridad. Ya casados fuimos a buscar aquel que te quisiera en sueño felicidad. Aunque pronto fuimos a parar con la realidad. Entendí lo que era tarde ya, que aquello complicaba todo el sueño a mi pesar. Me pasé fácil, había que apostar por la ilusión alcanzar. Todo nada, a eso había que jugar. El médico visitar ya se me hizo habitual. Y con el 5 años que iban matando mis ilusiones. 5 años de tratamiento hacia la fertilidad. Y 5 años de el fracaso más brutal. Hasta pensamos parar por nuestra salud mental. Y nos dijimos pa' que sufrir ya no. Pero esta pena mía no tenía remedio, yo ya lo sabía. Sabiendo que el camino más complicado sería, nos seguimos tratando, apostando a que saldría. Palmas, palmas y los ojos con alguna lágrima. Homenaje. Bueno, cuando conoces la historia de este Paso Doble. Efectivamente. Bueno, ahí lo demuestra en el patio de butaca Jarón, que bueno. Ha sido muchos años los que ha tenido que sufrir. Es un Paso Doble real. Real. Totalmente real. Paso Doble dedicado de la formación a Jarón. A señora. A la señora en este caso, porque a Vicky querían buscar. Y a Julieta. Y a Julieta, que final Julieta está, y con un año y, sí. Y siguiendo adelante. Magnífico, magnífico de los que hace pellizco. Precioso Paso Doble. Precioso, sí. Precioso Paso Doble. Bueno, aquí ahora Aarón dando, bueno, sí. Felicitando a Gaby, que es el autor de la letra esta. Y que también a. Bueno, puedo decir ya, conociendo un poquito la historia y todo eso, sí. Que el principio del Paso Doble es una carta que Vicky escribió. Ah, claro, fíjate. Eso es una cosa que llega, ¿eh? Y por eso digo que el Paso Doble es real, es totalmente lo que, sea, lo que es. No, no. Sin palabras, deja sin palabras. Segundo Paso Doble. Sabe amar detrás del sol, que te enmascara y detrás ciego al que te mira, detrás de un mar que es de cristal, que te sepulta y te oculta por igual. Tras un grito que esconde el dolor, aquello que a tu vera la gente llama canción, la ignorancia valiente al hablar, te niega sin más. ¿Qué sabrá? Que sabrá, se oculta cual tesoro, ni te entierra ni te da. Su indiferencia, porque en su interior su pequeño corazón le rebosa tu grandeza y mi canción. Ella es la eterna olvida, una quinita en el mar que esconde entre las cuerdas de una guitarra su gran fortuna. De piel morena y dorada, mi cuna, mi la que por no mirar se esconde tras la humildad, la
su hogar, el fuego eterno que está ardiendo sin más y más. No busquen más lugares, que solo ella junta al desierto y los mares. Las madres que te besan en tu herida y tu pesar, para que su piel consala su vestido de lunares. No podía faltar la tierra. Segundo paso doble a Almería. Un paso doble a Almería desde el tipo, desde han salido plasmado, han creado la historia, ¿no? Bueno, si lo dicen en el final. Sí. Almería, ¿no? Bueno, son pasos dobles de eso, de sentimiento, de esos que se lanzan, que te lanzan el lado como Cupido lanza a los enamorados, ¿no? Sí, esa flecha que se lanza y te traspasa un poquito el corazón. Dos muy buenos pasos dobles, con unas letras que llegan, unas letras que hacen que el público aplauda y que el público se entregue. Sí, la verdad es que... Bueno, pues a ver los cuplés, que es la parte más chirigotera, como siempre decimos, ¿no? La parte más complicada, más de la comparsa. Más complicada la comparsa, efectivamente. Siempre se ha dicho que una comparsa no hace buenos cuplés. Vamos a ver, qué es lo que nos encontramos hoy. Lleva el 5G en el corazón, y cuando al tema sexo quiero jugar, dice que esa bebé está desinstalada. Un día me enchufa el wifi de la vecina y nos pillo infraganti en la cocina. Tú eres un sinvergüenza y entonces yo así le digo: tú solo me ofreces gigas y la vecina me ofrece un gigo. ¡Pipo! ¡Pipo otra vez! Con todo lo que se habla del punto G. Con todo lo que se habla del punto G. Quiso a mí buscármelo mi mujer. Dedito buscando el punto G, y yo le dije: G, ¿qué hace mujer? Con el dedo metido por la trasera, lo removió por si el punto apareciera. Ya ha encontrado el punto G, reconozco que es muy extraño, y no era el punto G, eso era un mojón de este tamaño. No tenga vida, aquí te sigo llorando. Aunque mi cuerpo te olvida, mi alma te sigue amando. Ay, mi niña, mi Almería. Y hasta después de la muerte me sigue matando, me sigue matando. Llevaba ya en el cargo un par de años,
aspira para el pueblo, yo no te engaño. No aspira a tener dinero ni aspira a tener un escaño. Pero no veas cómo aspira encima al bate de un cuarto baño. Puede soplar con elevadas cotas en velocidad, tanto kilometraje suele tener, que hay gente que se pone plomo en los pies. San partió por lo menos 15 palmeras, vaya publicitaria rota en la acera. Salió un consejo explicando y evaluando los daños. Menos daño en su tabique que se lo parte en el cuarto baño. Aunque ya no tenga vida, aquí te sigo llorando. Aunque mi cuerpo te olvida, mi alma te sigue amando. Después de la muerte, después de la me muerte, siguen matando. Me siguen matando, efectivamente. Vaya cuatro, cuplé, porque aquí salen sí, cuatro. Sí, aquí ahora se está poniendo mucho de moda que, que el cuplé lo hacen cupletinas. Cupletinas. Se llama cupletinas, que son dos. Ellos hacen dos en lo que llaman un cuplé, porque sí. Y después va el estribillo. Sí. También la chirigota de la primera chirigota que hemos visto, ¿sí? Utiliza también las cupletinas. Uh-huh. Pero bueno, una forma de hacer los cuplés. Lo hemos comentado cuando estaba con sí. Aarón y estábamos diciendo, te sorprenderá porque esto las comparsas también lo llevan. Claro, lo llevan. Lo llevan también. Más gracioso. Ahora una tanda de cuplés gracioso. Muy gracioso. Que es lo que hemos comentado antes, sí. Es lo difícil de la comparsa de hacernos reír. Y nos ha hecho reír, y mucho, reír. Y mucho. Con temas de actualidad, ¿eh? Sí, sí. Vámonos con el popurrí. Llaman vida a otros hogar, almas libres puras que inundan de ternura su infancia sin barba, almas que creciendo se van oscureciendo hasta un mortal final. Papá, tú echas a andar, intentan dominarte con el arte de dañar, tejiendo negros hilos que encadenan tu religión, cadenas que someten al pueblo trabajador. Que valen oro y el rigor dirá.
creyente de falsa igualdad. Arroyo con tanto miedo que la medenta te hace cautivo y te hace caer a lo yo. Y que a ti te entierre vivo. No rinda sumisión al que bendiga un voto prometiendo solución. Muestra de confianza al que miente por un sillón, cavando así la fosa que un día su pueblo enterró. Y siempre hazle ver que en la vida eres tú el que mantienes el poder, que nadie se entretenga en cuestionar tu decisión, que el pueblo es soberano y siempre guarda la razón. No vendas tu alma a ningún diablo. Recuerda que hay pueblos que mataron y que junto al día resucitaron, y que al final del juego tanto el rey como el peón terminarán su vida justo en el mismo cajón. Volverá, y aunque la flor perece, su perfume la hace recordar. Volverá, de la ceniza al fuego, de la niñez el juego, del sueño eterno un blanco despertar. Recuérdame, si tu sangre se inunda de veneno, si con risas en tu interior resuelo. Escalando el horizonte y va despertando el reino vivo de los hombres. Me llega la hora, ya me tengo que marchar. Espero que ya esta lección se quede muy bien aprendida y tenga muy claro para el resto de tu día que para recibir primero tú tienes que dar. Sin dos ojos que se claven de verdad. Vive
digas que yo no te lo pedí. Vive como quieras, vive a tu manera, vive y deja vivir. Rico del mundo, la comparsa que acaba de hacer levantar al Auditorio Municipal Maestro Padilla en pie, todo el mundo aplaudiendo. Esto sí que es una comparsa, José Alillo. Poco que decir, yo creo que lo hemos estado comentando durante la actuación y al principio de esta comparsa, ¿no? La prueba también está ahora en el patio butaca, la comparsa en fila puesta al borde de escenario. Y el patio butaca, bueno, lo está diciendo. Muy buena comparsa, muy buenas letras, muy buenos pasodobles. Poco más que decir. No, ahora es el jurado el que tiene la potestad de sumar, restar. Lo complicado lo va a tener. Muy complicado. Complicado lo va a tener el jurado, pues. Hemos escuchado a las dos comparsas, también hay que decir totalmente distintas. Sí, totalmente. Totalmente distintas, voces, juegos. Sí. Algo espectacular la una, algo espectacular la otra. Las dos muy, muy buenas comparsas. Muy buenas comparsas en Almería. Bueno, ahí estamos viendo. Ese es el mejor, ese es el resumen final. Esas caras, esas felicitaciones dan muestra de que ellos salen contentos de esta actuación, ¿no? Que es quizás también lo más importante, porque nos dicen que lo han dado todo. Sí, sí, no. Además, se ha visto, se han entregado, público entregado, las letras de pellizco, las letras, unos pasodobles, además, el primero de ellos, además, bueno, que ha hecho, sorprender a todos y sobre todo, bueno, temas que llegan, que es lo que se tiene que decir. Sí, ya te digo, muy, muy, muy buena comparsa de estas que, pues que habrá que poner más a menudo y visitar. Entre Almería, las grabaciones de Entre Almería. Exactamente. Para volver a escucharlas detenidamente con más tranquilidad, aunque aquí la hemos escuchado con tranquilidad, pero yo creo que más de una vez volveremos para volver a escucharlas. Tanto de una como de otra comparsa. No, es lo que estoy diciendo, que aquí no estamos ni a favor de una ni a favor de otra. No, al contrario, aquí el jurado es el que tiene que determinar. Totalmente. Nosotros lo que queremos siempre desde Entre Almería es llevarle a los almerienses que están ahora mismo en su casa que disfruten del carnaval, que esto es carnaval de Almería, que es tan solo un concurso, que lo importante es salir a la calle. A la calle, a divertirnos. Que eso es lo más importante, que esto dura pues los dos fines de semana que han durado. Y bueno, estamos viendo también al patrón que está abandonando. Viendo, y perdón, esa es, viendo es Vicky, esa Vicky. Es Vicky con la niña. Efectivamente. Con... Esa es la mujer de Aarón, la niña de Aarón. Y por el paso doble iba dedicada... A esa. Ahí vemos la imagen, ahí esa pequeñita que tanto ha costado, Julieta, que tanto ha costado que llegue, pero ha llegado. Ha llegado, exactamente. Y ahora va a estar mucho, y seguro que algún gorrito tendrá, y será carnavalera como su padre. Seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, ahora están viendo ustedes el auditorio Maestro Padilla, que está abandonándose porque ahora es cuando llega el descanso. Nosotros nos vamos a marchar rápidamente ahora en cuanto nos den paso para que Yandira esté con alguno de los miembros de esa comparsa que ha hecho levantar al público. Y todavía nos queda final. Sí, todavía queda última parte después del descanso, que también disfrutaremos con los grupos que nos quedan. Antes de irnos a descansar, vamos a irnos rápidamente a Bambalinas, porque ahí está Yandira Villegas. Bueno, con ese lugar más rico del mundo, ahí tenemos ya a los protagonistas. Pues sí, Rafa, José, aquí tengo conmigo a los protagonistas de esta última actuación antes del descanso, esta comparsa tan bonita, es el lugar más rico del mundo. Hola, Edu, otra noche, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué tal? ¿La habéis levantado al público? Estamos muy contentos, la verdad que es nuestra tierra y demás, y hemos traído pasodobles nuevos, los cuplés también, un estribillo nuevo, y por lo menos esperamos que haya gustado y que la gente haya disfrutado con nosotros, que es nuestra intención.
Hombre, yo creo que sí, porque el público, ¿no? Siempre, como se dice, el público es soberano y se ha puesto en pie. Bueno, sí, la verdad que sí, estamos muy contentos. Nosotros era lo que buscábamos, ese impacto de letras nuevas y que la gente, pues eso, pues sorprender de alguna manera, porque si no traes letras y demás, pues como presentación y popurrí siempre eso, digamos, traer lo mismo, es lo normal. Pues con las letras nuevas, pues intentamos eso, emocionar a la gente y que, y eso al fin y al cabo, que disfruten y que la Almería queda carnaval todavía que, y decir muchas cosas, o sea que en eso estamos. Muy especial esos nuevos pasodobles, en especial el primero. Sí, bueno, en principio el, un componente nuestro, Aarón, que ya conocéis, bueno, es un tema que queríamos, no es, no es un homenaje, pero sí, pues hacérselo, ¿no? Y mi hermano, de hecho, también, mi hermano también ha pasado por una circunstancia parecida y es muy emocionante para nosotros. Desde aquí mando un beso a mi hermano y que va a parar esto también. Sí, yo creo que es un tema que además es bonito que se trate. Así que gracias. Bueno, gracias a vosotros. La verdad es que son temas que hay tanta gente que lo pasa tan mal. Y luego ve a gente que tiene hijos y no le dan lo que los niños merecen, que son los mejores que tenemos en el mundo. Y bueno, ya está. Y ya está. Bueno, esta comparsa es nueva, una nueva agrupación y ha sido un carnaval muy, muy exitoso. Bueno, fue, ha sido intenso todo el año, desde que estamos ensayando estos meses atrás hasta hoy. Es decir, nosotros no hemos dejado de ir creciendo como grupo, conociéndonos, porque éramos gente conocida del carnaval de muchos años. No habíamos tenido mucho la oportunidad de cantar con los otros y juntarnos había sido una apuesta pues brutal, ¿no? Un contraste de voces potente, unos repertorios bonitos, gente con mucho corazón y con mucha idea para crear repertorio y letras, y la profundidad de las letras que llevamos, pues queda constatada en las tablas y para gusto de todos. Ahí estaba la gente demostrando su amor, ¿no?, a la comparsa. ¿Y ahora qué nos queda por delante? Pues nos queda el carnaval por delante, por supuesto. No sabemos qué pasará hoy, pero sí estamos muy contentos con nuestro trabajo. Y nos queda la calle, que la gente nos busque, se acerque a nosotros y pueda disfrutarnos de cerca. Porque la verdad que el carnaval callejero al final es aquello que más te cala, ¿no? Y así un poco lo conocimos todos y nos fuimos cargando de este veneno que tiene el carnaval. Y la gente nos va a ir descubriendo con otras letras que incluso no se han podido cantar en el concurso porque tenemos más repertorio, claro. Perfecto, pues ya tenemos que apuntar para este carnaval de calle que empieza mañana, para esa noche, para ese día del 24, esa noche en color también. Buscar a la comparsa del lugar más rico del mundo y disfrutar con ellos, porque la verdad es que merece mucho la pena. Muchas gracias por vuestra actuación, por este espectáculo y por hacernos disfrutar tanto del carnaval. A vosotros, y un saludo a mi hija que está en mi casa, que las tengo pachucha, y de aire mi Jimena. Besito, mi hija. Besitos para todos. Pues lo dicho, buenas noches, Rafa. Aquí seguimos después de este descanso. Efectivamente.